Vamos a ver como funciona a grabadora de vídeo. Vou a darlle a este caso, que é comenzar un... a partir dun borrador. Ben, eh, onde ido a grabar? Aquí, no botonzinho vermelho. Pero temos dúas posibilidades. Unha primera que é presionar o tempo que falamos, dese xeito só so vais a grabar mentes presionamos. Por exemplo, Ola, que tal? Son xe co de toro? vos que aquí xa un circuleño vermelho mentres falo. En no el momento que solto este botón, veréis cómo para grabación. ¿Vedlo? Paró automáticamente. Ese sería un shape. Otro shape sería darle una vez y soltar el dedo. Bueno, hacer. ¿Vedes cómo ahora está grabando y aparece el botón de pausa? Eso sería para cando, eh, para falar. Eh, A primera opción, ¿para qué me vale? Pues para dar frases muy cortas, eh, mensajes muy concretos. e ir grabando un detrás de outro y esto é para explicacións longas ou si incluso se queremos ir co iPad amosando cousas por aí, etcétera, ¿de acordo? Eso queda a vosa elección. Qué máis podo facer? A, a parar. Pois aquí na cámara doye efectos <coughs> e vemos que se nos ofrecen diferentes posibilidades. Insisto, dinge a cámara. E aquí en efectos pon se infiltro, pero si marco esta opción aparecen efectos de eh, milímetros, juegos con contrastes, eco eco, eco a luz aquí un viñeteo, sepia, blanco y negro, incluso en forma así de, de boceto, pixelado, más pixelado, eh, detección de bordes, bueno estos ya son efectos creativos que seguro que algún, a muchos de los rapaces vayáis a parecer interesante.